Buenas tardes. En nombre de la Junta de Cofradías, Hermandades y Congregaciones de la Semana Santa de Salamanca, les doy la bienvenida al acto del pregón que será pronunciado por doña Isabel Bernardo Fernández. Hemos escuchado La muerte no es el final, canción cristiana compuesta por el sacerdote español Cesario Gavaraín Azurmendi. A continuación tiene la palabra el presidente de la Junta de Cofradías, Hermandades y Congregaciones de la Semana Santa de Salamanca, Don José Adrián Cornejo García. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo, ilustrísimo señor alcalde, señora pregonera, señor presentador de la pregonera, excelentísimas e ilustrísimas autoridades religiosas, civiles y militares, expresidentes de la Junta de Cofradías, señores pregoneros de años anteriores, hermanos mayores, Cofrades, señoras y señores. Ante todo, quiero expresarles mi gratitud personal por acompañarlos en este acto tan distinguido. Cuando se habla de Semana Santa, muchos son los comentarios que se escuchan. Unos la relacionan con el turismo, otros catalogan a las procesiones de muestra folclórica. Incluso oímos con cierta frecuencia que las cofradías no tienen razón de ser en este tiempo que vivimos. Este tipo de comentarios despectivos y vejatorios algunas veces brotan sin ningún tipo de motivación razonable, desde un desconocimiento absoluto. En sus orígenes, las cofradías surgen para paliar las necesidades sociales, dedicando sus esfuerzos de forma solidaria a los más necesitados, sin olvidar su asistencia a los enfermos e incluso adquiriendo el compromiso de dar sepultura a los fallecidos. Lógicamente, todos estos compromisos benéficos dan contenido al aspecto religioso que es fundamental para las cofradías de aquella época. Con el paso de los siglos, estos aspectos sociales siguen presentes dentro de la labor de las cofradías, añadiéndose otro de suma importancia que tienen que ver con el amplio campo de la cultura. Las cofradías siguen manteniendo dentro de su cometido, las ayudas sociales a través de su propia bolsa de caridad, con la intención de atender, en la medida de lo posible, las carencias de sus propios cofrades, sin olvidar otros actos que se llevan a cabo con el mismo propósito. Basta con acudir a las hemerotecas para comprobar cómo estas actividades se desarrollan en colaboración con las diversas asociaciones que se dedican a esta incomable labor dentro de nuestra ciudad. No podemos aceptar bajo ningún concepto que exista a la más mínima de las dudas sobre el carácter religioso de nuestras cofradías, pues tal aspecto sustente justifica de forma clara nuestra existencia. Me consta que ese espíritu religioso es guía de todas y cada una de las cofradías, hermandades y congregaciones salmantines. Las salidas penitenciales se preparan bajo los cánones establecidos para dar muestra de nuestra fe y solo bajo ese empeño se constituyen los actos de los que algunos, por su alto nivel cultural, son reconocidos incluso fuera de los ámbitos del mundo cofrade. Esta aportación de esfuerzos motiva, sin duda, la atracción de más visitantes a nuestra ciudad. Sirva esta apelación para reflexionar siempre con espíritu cofrade, sobre todos esos comentarios que en muchas ocasiones se realizan con el único fin de dañar una tradición que ha perdurado, pese a todos los avatares sufridos durante más de cinco siglos. No obviando estos ataques sin consistencia a todo lo que encarna el ámbito cofrade, hemos de responder con mesura desde la unidad, analizando las causas y sin olvidar nunca la autocrítica que nos deje ver. Dónde y cómo estamos situados en el mundo que nos rodea. Por todo esto, creo necesario dirigirme humildemente, desde el cargo que ostento, a todas las cofradías. En muchas ocasiones, tanto de forma pública como privada, os he manifestado lo mucho que hay por hacer y que debemos trabajar sin descanso para corregir algunos defectos, tanto internos como aquellos que exponemos públicamente. Acabamos de aprobar los nuevos estatutos de la Junta de Semana Santa, mejorando notablemente el funcionamiento de la misma. Esto debe ser un primer paso sobre el largo camino que nos queda por recorrer. Nos encontramos en el momento clave para iniciar seriamente, con profundidad el análisis que nos esclarezca sin temor todas esas carencias que, de sobra, sabemos que existen, pero que, como se he dicho, en infinidad de ocasiones, pueden ser corregidas con humildad y sobre todo desde la unidad que debe sostener el bien común como único y claro objetivo. Si ponemos la misma ilusión y el mismo compromiso que habéis dejado de manifiesto en la elaboración de los nuevos estatutos, estoy en condiciones de asegurar que en un corto espacio de tiempo habremos logrado esa Semana Santa que todos queremos y ansiamos. Mientras recorremos esa, esa senda esperanzadora, no olvidéis que somos los encargados de impartir, a través de nuestras procesiones, una catequesis popular en la calle, que ha de ser aprovechada para expandir en cada momento de forma seria y alegre nuestra condición cristiana. Si por unos días nos convertimos en exponentes de esa religiosidad popular que reúne en las calles a miles y miles de salmantinos, hemos de sentirnos obligados a impartir nuestra lección magistral con una compostura cristiana, desde la seguridad de que juntos vamos a salvar todos los obstáculos que vayan apareciendo, mientras logramos abrir las puertas que en el camino que os hablaba antes puedan estar cerradas. Termino. Y quisiera hacerlo teniendo un entrañable y cariñoso recuerdo para Tomás Martín Martín. recientemente fallecido. Durante 20 años fue hermano mayor de la congregación de Jesús Rescatado y también durante algún tiempo ostentó el cargo de vicepresidente de la Junta de Cofradías. Pero ante todo fue un hombre que amó a esta Semana Santa y que trabajó sin descanso por ella. Estoy seguro que nuestro Padre Jesús Rescatado y Nuestra Señora de las Angustias, a las que tanto quiso, y durante tanto tiempo acompañó, le harán gozar de la paz eterna. Gracias. A continuación tiene la palabra el presentador de la Pregonera, don José Manuel Ferreira Cunquero. Excelentísimos e ilustrísimos señores. Dinísima Junta de Cofradías, Hermandades y Congregaciones, Hermanos Mayores, Cofrades, Amigos, Señoras y Señores. Nunca pensé que en tan breve espacio de tiempo se me concedería el alto honor de volver a este simbólico espacio para presentar a quien con la llave poderosa de su palabra nos va a abrir de forma oficial la gran puerta de la Semana Santa que germina el arraigambre popular cristiana como fruto de la expresión religiosa que nos identifica en la calle como pueblo. Es hora ya de cerrar los ojos y percibir cómo se va aproximando tenuemente el aroma a inciensos y ceras que suben de las entrañas de estos rincones al cielo elmántico de la ciudad dorada. Anhelante espera... Que aviva el pulso en nuestro corazón, Semana Santero, al intuir la inauguración de la vida por medio del suplicio y la muerte del hombre más excepcional y generoso que pisó la tierra en toda su historia. Recordando a Jesús el Nazareno, y sólo con él en el estremecimiento cofrade, puede sentirse cómo se impregna esta ciudad en los días santos de sombras, matices y simbolismos que adecuan sus adentros al espíritu de hermandad que aglutina múltiples y sorprendentes estéticas, haciendo florecer sobre la incandescencia pasional de las emociones con latido de autenticidad, plegarias y vivencias. Es por esto, por lo que el pregón que anuncia el gran acontecimiento religioso que vamos a vivir adquiere una magnitud y notoriedad, consolidándose como uno de los actos más distinguidos que se llevan a cabo en nuestra ciudad. Por esta razón, hemos de congratularnos de que sea una de las voces más interesantes del panorama literario de este momento, la que venga a proclamar lo que con tanta impaciencia esperamos vivir en los próximos días. Isabel Bernardo Fernández. Es una cristiana convencida y comprometida que aúna todos los requisitos que deben ser perceptibles en cualquier pregonero de nuestra Semana Santa. Su polifacética personalidad como escritora fortalece nuestra confianza en que la expectación que ha levantado su nombramiento como pregonera va a encontrar en el poderío de su verbo lo que todos esperamos, su capacidad creativa entregada con sinceridad a este pregón que ha elaborado puedo dar fe de ello con escrupulosa e intensa pasión. Del amplio y fértil currículo de Isabel Bernardo, hemos de recordar por su relevancia la columna de opinión que publica desde hace años en la Gaceta de Salamanca, así como su participación en innumerables actos culturales. De los que deben ser destacadas sus conferencias y las múltiples intervenciones en la presentación de libros y revistas culturales. Pero sobre todo y por encima de todo, Isabel Bernardo Fernández es poeta. Sí, poeta en el más amplio y cardinal sentido del término que comporta una predisposición a desentrañar las recónditas coordenadas de un humanismo que explora con constancia de verdad el fructífero territorio de las palabras. Aparte de estas cualidades tan reconocibles en Isabel, hay que resaltar su cariño y cercanía a nuestra Semana Santa, con la que ha colaborado en todo tipo de eventos, aunque hemos de recordar por su relevancia... Esa oración poética que ella coordina con tanto acierto ante nuestro Padre Jesús despojado. El Cristo despojado, lo hemos leído en sus versos, leyere con nitidez los costados de su experiencia, como cristiana que vive en inalterable reflexión la penuria del hombre que sucumbe en los foros más humillantes de la injusticia. Isabel ha vivido y experimentado. El dolor que surge del rito poético cuando abandonada en los contornos de la inspiración haya ese soplo de vida que en ella es necesidad, necesidad para que calle el viento, el grito de angustia que recorre sus entrañas. Solo así pudo eclosionar ese magnífico poemario que consiguió alzarse en el año 2014 con el galardón internacional más prestigioso que se concede a la poesía mística en los países de habla hispana. El premio Fernando Rielo emplaza a nuestra pregonera en el palco literario de los ilustres personajes de esta tierra. Y como salmantinos, y mucho más si somos poetas, hemos de sentirnos orgullosos de que una paisana nuestra haya logrado inscribir su nombre junto al de alguno de los poetas más reconocidos y laureados de la literatura de este momento. Isabel Bernardo llega a este pregón en el momento más contundente y exacto de su carrera como escritora, cuando la palabra, su palabra, fluye entre encinas que retuercen el rostro, expertas de tiempo y golpes de vida con augurio inspirativo en ese mar de tonalidades y siluetas imposibles que alcanza al atardecer la costa de sus ansias. Para rozar y sentir el trote desbocado de los caballos sobre el viento. Viento y caballos que galopan por su corazón poético como un grito de impotencia ante el sufrimiento de tantos hermanos nuestros que, por seguir a Cristo, sufren la persecución malvada del fanatismo religioso. Pero ante estas tribulaciones, que en la poeta marcan la desolación y el desasosiego, siempre surge como un bálsamo de autenticidad la fuerza de su fe, desde el compromiso que la aproxima al momento cumbre de la salvación, cuando la cruz solitaria, desde lo más alto del monte de la infamia, estira su sombra como anuncio de la nueva resurrección de Cristo en el corazón del hombre. Inspirada precisamente en ese instante que cambia para siempre la historia, escribe nuestra pregonera estos magníficos versos. Abro comillas. No volveré a llorarte, Padre, con las lágrimas de aquel hombre que en la tierra te negaba. Te lloraré como un niño, con el llanto azul y sencillo de los que nacen al amparo de tu casa. Cierro comillas. Hermanos, amigos, caminemos de la mano de Isabel hacia la Pascua que renueva en nosotros como cristianos la esperanza. Que esta talla del resucitado, tan certeramente elegida por nuestra pregonera, Reavive junto a la vigilia pascual el empeño permanente de descubrir en nosotros al Cristo que ilumina con su resurrección nuestra fe. Desde el corazón cofrade que alberga latidos de hermandad entre todos nosotros, me cabe, como decía al principiar estas letras, el alto honor de darle la palabra a Isabel Bernardo Fernández, pregonera de la Semana Santa de Salamanca. 2016. No habrá final en la muerte, señor, si yo te proclamo sobre la cruz en luz resucitado. No habrá verbo en duelo, silencio, sombra, si tu nombre se hace espiga y fruto sobre el sur con sangre del tormento. Vengo de la inmoble mañana del campo a la ciudad en hora atardecida. Del abrantío blanco de la escarcha, al relente que en piedra muerden las gárgolas en sus cornisas. Vengo del silencio callado de los montes, de las algabas del frío y de salvajes espesuras, donde los lobos guardan el rumor de la noche enronquecida, y vengo de la herida del hielo, del amargor de la retama y de la sombra donde apenas el viento se detiene a respirar verde el trigo en sus renuevos. Vengo de hambres que no piden pan, de iras irracionales y de abismos, donde nada sino la nada en la nada puede soñarse. Y vengo de esos viejos dolores de encina, donde se quiebran las ramas al leve posarse del Dios Padre y las palomas. Y aún así vengo a ti, oh Jesús resucitado, a esta salamanca, mi otra morada, para anunciarte en la pasión, muerte y resurrección del que se dice que eres Hijo de Dios. Ya he cruzado el río y lentas arderán las horas en esta enramada de siglos y piedras, donde a la intemperie y tras la cruz, Habré de pensarte. Más lenta se consumará la muerte, si solo acierto a soñarte muerto entre las sombras. Lento el dolor se hará larva del dolor si no creyera que tú, Cristo mío, descenderás de tu silencio con la luz que necesito para alimentar mi corazón y mi casa. Todo comienza ya a hacerse tembloricidio, todo un encofrado de fuegos donde se detendrán las tardes y los cielos y las horas. La ciudad una vez más tenderá lienzos y lirios al paso lento del amor y de las llagas y en los festones húmedos de sus aleros se disimularán las lágrimas. ¿Cuánto tiempo hace que no lloramos? Sí, Jesús en gloria. No sabemos sino callar, callar y someter los llantos. Da igual que vengamos de la ciudad o del campo, han de ladrarnos los perros y las lunas para salir de nuestro silencio. Pero ya llegas, Cristo, tú, en brisa de marzo, como cruz de viento y pena, en la que habré de entorchar flores, esperanzas y suspiros. Nada quedaría de mí si tu muerte no pudiera ausentarse viva del madero. Nada si tu silencio no despertara en esa voz que desde la oscuridad me llama en indulgente mansedumbre. Nada si mi alma no quisiera soñarte resucitado en la cruz de esas noches que llegan sin sueño y sin estrellas. Percrucen. Adlucen de la cruz a la luz. Este es el título de mi pregón, al que doy lectura en Salamanca el decimoquinto día de marzo del año 2016, en Año Jubilar de la Misericordia. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo, ilustrísimo señor alcalde y miembros de la corporación municipal, señor presidente de la Junta de Cofradías, Hermandades y Congregaciones de la Semana Santa de Salamanca, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, dignidades, cargos y representaciones de nuestra ciudad, hermanos mayores, cofrades, familiares, amigos, querido José Manuel Ferreira, Cristo mi Señor resucitado, señoras y señores. Era noche de noviembre cuando me llamaron para confiarme el anuncio de este tiempo de pasión. La niebla apenas podía cegar la memoria más inmediata de aquellas horas. Cuando París lloraba los cuerpos que yertos se enfriaban en el suelo en charcos de luna negra. Una vez más, el mal gobernando el corazón de los hombres y en las manos el odio y el fanatismo encartuchados al bocajarro de un fusil para justiciar al occidente de las tierras de Dios, al oriente de las tierras de Dios, al África de las tierras de Dios a todas las civilizaciones que en Dios esperan y desesperan su último hálito y destino. Era noche de noviembre y en el silencio del mundo se suspendían las lágrimas, el dolor, la impotencia y el miedo. Era noche de noviembre y una vez más me pareció que cielos, tierras y mares estuvieran ahuecando el aire de las siete trompetas que anuncian la llegada de las bestias del Apocalipsis. Las persecuciones a la Iglesia llegan en tiempos en que los cristianos se han dejado llevar por la tibieza y la falta de fervor. Todo ahí afuera se hace un sinsentido, un caos donde no cabe la quietud templada de la noche para pensarse en la esperanza de reinos eternos o tierras prometidas. El silencio se ha vuelto un sin silencio. La voz sagrada, una sin voz, que no haya eco en el árbol o en la casa. Y el tiempo es simplemente la aguja de un reloj que no se detiene por un instante en el fecundo más allá de las estrellas. El mundo de los hombres del tercer milenio, de la era después de Cristo, se ha levantado en ira sobre sí mismo y ha olvidado su relación con Dios. El hombre del tercer milenio ha abandonado su inteligencia al gobierno y la versatilidad de lo más pagano y humano. Ha confiado su incertidumbre a la ciencia, a la política, a la historia, a la medicina, a los tribunales y ha desdeñado sin preocupación las liturgias, las alianzas, los símbolos y los ritos. El hombre del tercer milenio ha arrinconado su pensamiento y sus instintos y ha despreciado el futuro del alma, aun sabiendo que día a día sus abismos se agigantan y sus silencios peligrosamente se magnifican. No, no es tiempo de anunciar un Cristo en duelo, porque al hombre del tercer milenio, indefectiblemente, hay que anunciarle en Cristo en luz que esta era necesita. Por eso, mi Jesús resucitado, he querido tenerte hoy aquí conmigo, para proclamar que tras tu pasión y muerte está la vida del hombre, más allá de su nombre y su memoria. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, nos recuerda Marcos en el Evangelio. Y así como Moisés hubo de levantar una serpiente de bronce en el desierto para salvar a tantos de las mordeduras, esta Semana Santa de Salamanca, cristiana y cofrade, habrá de alzarte en cruz sobre sus hombros para decirle al mundo que tú, Cristo resucitado, eres su salvación y su luz. De la cruz a la luz, por no confiar la muerte a tierra yerta, que has de ser contraluz de esa nada encubierta que al hombre llama a eternidad desierta. La laicidad de un pueblo, la laicidad de un Estado también, no puede despreciar a los hombres y mujeres que se piensan en la libertad de Dios. Fue Fray Luis de León, licenciado y maestro en Teología por la Universidad de Salamanca, quien, junto a aquella que se dio en llamar Primera Escuela Salmantina, supo acercar la teología a un orden social nuevo donde peligraba la relación del hombre con Dios. Se trató de la primera gran reivindicación de las libertades en Europa, libertades para el cuerpo y libertades para el espíritu. Desde bien chica supe que mis libertades serían mi bien más preciado, la más grande de todas mis pertenencias. Desde bien chica también advertí que las palabras me ayudarían a construir aquellos paraísos que yo imaginaba, jardines de música donde los hombres desnudaban espontáneamente sus sentidos sin temor al hombre y donde los horizontes se hacían anchos e infinitos en la primera volada de los pájaros o el balanceo azul de los océanos. Y así fue como la poesía fue custodiando todos aquellos ingenuos sueños primeros, donde apenas había lugar para la razón y Dios era una cómoda costumbre sin mayores sobresaltos. Un arrebato de campanas en domingo, ya tocan a misa de las doce, una letanía vespertina en casa de los abuelos, cuando terminemos el rosario saco las rosquillas, una rutina en Viernes Santo, esta tarde iremos a velar al Santísimo, o incluso... Un tolerable olvido que aquel Ser Supremo comprendía y disculpaba siempre en bondad infinita. Yo no sabía aún las grandes exigencias, incertidumbres y paradojas que traerían aquellas libertades para conmigo misma. No sospechaba los claustros que me esperaban por querer pensarme y preguntarme más allá del principio y del fin del hombre, más allá de la razón y la lógica del mundo y de las cosas. Ignoraba también que con las palabras apenas podría acercarme a la naturaleza inaprensible de los sentidos, que el dolor, el amor, la amistad, la belleza, el odio, Dios mismo, se me irían descubriendo sobre sus misterios irresolutos, en doloroso duelo entre lo racional y lo irracional. Pero había quedado escrito en el Evangelio: lo que ha nacido de la carne, carne es. Más, lo que ha nacido del espíritu, es espíritu o espiritual. La fe es la más ininteligible de todas las libertades, más aún cuando día tras día hemos de preguntarnos el porqué de este Dios callado ante la brutalidad incivil del mundo. Sin embargo, son los silencios de nuestro alrededor, de Dios y del hombre, los que abren el misterioso camino del espíritu para ir haciéndose por dentro en libertad. Una parte de mi fe se construyó en el bullicioso silencio de la casa de mis abuelos. En aquella casa, siempre alegre, se cuidaba el nombre sagrado de Dios del mismo modo que se cuidaban los geráneos y las rosas, con tiempo, entrega y devoción. Pero todo se hacía con tal naturalidad que Dios y las flores eran parte de la casa y de la familia. Como aquellos mantecados de nata que aparecían sobre la mesa en cuanto se acercaba el rosario o regresábamos de los oficios del Viernes Santo. Qué maravilloso se hace el mundo cuando el corazón se abre en surco a la vida y a la plenitud de los sentidos. ¿Cuánto les debo? Con ellos aprendí a vivir y a morir. Sí, han escuchado bien, sorprendentemente a morir, porque nunca vi muerte tan dulce en cuerpos tan derrotados. Llegada la hora prostrera, solo Dios, España y una sonrisa en los labios. ¿Qué razones tenía yo para llorar? Otra parte de mi corazón cristiano se hizo al, cu al cuidado de mi amigo Jan van der Pol, padre blanco y misionero de África, quien entregó toda su vida a, derra a derramar la alegría de Dios en lo más desheredado de la tierra. Cuánto gracejo, cuánta firmeza Cuánta esperanza y vitalidad capaz de emanar de aquella naturaleza fornida, aun sabiendo que muchas veces solo tenía un puñado de hojas de los árboles para el hambre de sus gentes. Es a ellos muy especialmente a quienes he querido dedicar este pregón, porque es a ellos a quienes debo el haber descubierto este Cristo alegre y de aliento al que yo hoy confío mi cuidado y mis lágrimas. El Cristo que yo quiero anunciar desde este atril de pregonera de, de la Semana Santa de Salamanca 2016. Un Via Crucis que devendrá en Via Lucis, en el más hermoso alcor crepuscular de la cultura, la tradición, la religiosidad y el arte. Salamanca en hermandad cofrade, Salamanca en pasión de cruz y luz calladas. Porque así es el carácter de nuestra tierra, de nuestras gentes. Salamanca no llora al paso del crucificado, pero se estremece. Somos ciudad de Castilla, de raíz honda y respeto recio. Y somos también la austeridad del campo, donde la cruz desfila en noches lentas de encinas e infinitos silencios, porque para cantar ya están los cárabos. Créanme si les digo que sé cómo queman las manos los viejos candiles de estos pueblos, cómo se ahorman las letanías a las querencias, cómo se respira el vaho de las oraciones en el nudo de los pañuelos de lana, cómo se contienen los lamentos que vienen al pasar junto a las tapias que guardan el campo santo, tan cerca de las sombras que reptan sigilosas los oscuros nichos de los muertos. No. Yo no soy cofrade y nada podrá, podré contarles de lo que este Dios callado revela al que carga el silencio de la cruz o el silencio del cirio. Yo no soy cofrade, pero soy poeta y mujer cristiana que carga los silencios del mundo y de Dios en las manos, también los míos, para escribirlos más allá de sus azotes o pesados maderos con soles amarillos y cantos de colibrí nuevo. Porque el drama de la pasión y muerte Sólo se consuma en el misterio de la resurrección y de la luz. No Cristo no morirá para los cristianos. Sólo lo hará en la inteligencia de los hombres sin esperanza que arrojan a sus muertos a los abismos infinitos donde la nada descarna todos los nombres y todas las memorias. Hermanos y cofrades de esta ciudad que también es la mía, la muerte y la crucifixión de Jesús. Es un dolor con que habremos de estremecernos día a día para que nuestros corazones no olviden cómo se cimienta la esperanza. Nuestra Semana Santa ha de ser un todo indivisible con un único sentido: el de seguir construyendo el hecho religioso para creer que habrá vida más allá de la vida, para legar a las futuras generaciones horizontes donde puedan sofocar la sinrazón del mundo y las necesidades del alma. La decadencia del hombre comienza cuando este nada espera. De ahí que les invite a poner los ojos en la fuerza e inmensidad rediviva de este Jesús de la Veracruz, donde no parece haberse hundido martirio o clavos. Fuera o no Alejandro Carnicero quien pusiera en pie semejante fortaleza de luz. El escultor seguramente solo tuvo que sacudirse la muerte de los dedos y abandonar el pulso de su cincel tras las huellas de aquel hombre que iba camino de Maús en busca de sus discípulos. Este Jesús resucitado será la luz y la victoria de todas y cada una de las imágenes sagradas de Cristo que amparan las diferentes cofradías, hermandades y congregaciones de esta ciudad. También la de este pequeño crucificado de madera y manco, que desde hace años viene velando mi mesa y la soledad de mi trabajo. el mejor que nadie conoce mis circunloquios, mis incertidumbres y mis anhelos y en él significo el mundo que veo y el mundo que sueño. a mi pequeño Cristo, policromía en cruz que en silencio vives callando de los hombres sus temores. Tu único brazo sosteniendo la, tra la transparencia del aire, el pensamiento en el puñal del pecho, la mirada huida hacia esa latitud infinita donde huyen los ojos de los muertos. Sacrificado y desnudo te alcé en mi mesa para mirarte ya sin aquellos ojos de niña que parpadeaban curiosos en el primer agua del manantial. En el temblor pubescente de los lirios, al advertir el pellizco de la abeja nueva. Con cuánta nostalgia se escribe el envés del tiempo. No me atrevo a preguntarte si tienes frío, si acaso puedes pensarme o si es por jactancia que yo vaya y venga a unos y otros diciendo tu nombre crucificado. No, no me atrevo a preguntarte nada. Me pierdo en la ventana por donde entran las cosas y las sombras sin quererlo. Ah, mi pequeño Cristo, caí afuera, todo me parece errar en la hostilidad de las noches solitarias y las lunas se apagan ingrávidas en la cerrazón sucia de las ciénagas. Detrás de esa ventana hay quienes viven en claustros de niebla y oscuridades. Donde las fieras anidan el hambre y vastos silencios ahuecan temerosamente el graznar impaciente del neblí. Siempre un ave de presa circunvolando la pesantez de los vacíos. Siempre un aliento de fauces mordiendo el aire amortecido. Siempre la garra tras la sombra desahuciada. Siempre un pájaro de despojos. Aguardando las ruinas de los que viven sin Dios y sin camino. Sí, crucificado, así lo he visto, aunque no me atreva a preguntarte nada. Van cayendo las horas, y en serena voz blanca se dobla el alba en la ventana, y un cetro de luz se entabla el madero y circunda en dorado nimbo tus espinas. Luego un timbal azul trae hermosas nubes desde el horizonte a lo lejos y a los cristales se asoman las rosas, sacudiendo el bostezo y el agua al fontanar en zambra de los gorriones. Es tan bella la estampa que no me atrevo, Cristo, a preguntarte nada. Sí, mi pequeño Cristo, todo mi alrededor se hace al igual en la sed y en el agua en el pan y en el ansia, en el jardín y en la fragura. Todo en cruz y todo en luz crucificado, como preguntas que se suspenden en la misma ventana, a poco más de dos pasos de este brazo solo, donde se sostiene tan hermosa la vida y tan callada la muerte. <laughs> hombres y la iglesia podemos hablar el mismo idioma, si hacemos permeable el espíritu y somos capaces de buscar y leer los símbolos, más allá de la cerrazón de la inteligencia y razón humanas. Tole, eleye, toma y lee. Le hubo de cantar una voz a Agustín de Hipona para arrancarle de aquel ansia de querer entender la vida solo con los recursos de la razón. Toma y lee. Será también la voz callada que esta Semana Santa de Salamanca, a través de sus imágenes, ponga en los oídos de nuestro corazón para invitarnos a escuchar la significación del hombre en el mundo con el lenguaje de las Sagradas Escrituras, para hacer posible el encuentro entre lo natural y lo trascendental, entre lo humano y lo sagrado, porque como diría Teresa de Jesús, tan de Ávila, tan de Alba, tan nuestra, en tales moradas así se dan las cosas del mundo secreto entre Dios y el alma. Todo está ya dispuesto. Se han formado los séquitos y la semana penitente y cofrade aguardan los templos para salir a las calles con la metáfora de la luz sobre la cruz. El relato de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que esta pregonera quiere invitarles a leer en el silencio que calla en los labios tallados de los nazarenos los yacentes, los crucificados, las dolorosas y todos los grupos escultóricos que conforman la Semana Santa Salmantina y donde se significa el principio y el fin de la luz del mundo y de los hombres. Silencios que habrán de escucharse con los oídos del alma, como aquellos cánticos callados de la música de las esferas del maestro Salinas que cautivaran a Fray Luis de León. ¡Ay, despertad mortales! cuántas veces se lamentó el bate salmantino de nuestra indiferencia. Cánticos que nos llenarán de soledad y de silencio y de tinieblas, pero también de música, de presencia y de luz, porque acaso los hombres solo sepamos reconocernos en nuestras paradojas y la muerte siga siendo siempre el misterio que las generaciones de todos los tiempos habremos de descifrar más allá de nuestra propia existencia. Salamanca de la tradición y de la cultura, Salamanca de la ciencia y de la fe, Salamanca patrimonio de la humanidad y de las tres colinas, como tres colinas alzaran aquella Jerusalén de Cristo, ábrete en surco fértil de cruz para que en esta tierra nazca un domingo de luz y una nueva primavera se haga en todos los corazones de buena voluntad. Trompetas y tambores templad el aire que el tiempo se acerca y todo quedó ya escrito cofrades hermanos músicos doctores y poetas comerciantes y viñadores bachilleres cristianos salmantinos y gentes de paso a qué esperáis abrid las puertas y cortad palmas que ya viene Jesús a lomos del jumentillo cruzando el Tormes osana osana Sí, niños, Jesús viene. A veces los recuerdos llegan en feliz alboroto con perfumes de laurel y gritos azules de barquillo y fiesta. A veces la nostalgia nace solitaria, como una flor que se sueña en los espejismos del ayer, lejana e inaprensible. Pero, todo cabe en esta torrentera de excesos del arte, todo en este cauce de atardeceres que mueren sin morir, todo en este altozano que mira a las espigas y a las nieves, a las dehesas y al barro, todo en la reciedumbre de estas chirimías, dulzainas y tambores que ahora creo escuchar más allá de las voces de esos niños que esperan. Ver a venir a Jesús montado. En la burra santa. No, que no se ponga el sol, que permanezca la inocencia sagrada ahorcajada sobre el asno, paseando la inocencia humana de los niños, que las gentes gozosas canten y cierren el paso a verdugos y fariseos, a ladrones y saduceos, a los que nos señalan con el dedo, por confesarnos públicamente en la esperanza de Dios sin miedo. En verdad os digo que si estos callan, las mismas piedras darán voces, nos dice Lucas en el Evangelio. No, que no se ponga el sol, que todo parece haberse hecho bienaventuraza de palabras sobre el paso. Y esta pregonera vive ahora en aquel sueño de niña que nada sabía de azotes, sed o vinagres. No, que no se ponga el sol, mi Salamanca, porque estos niños... Han de ver cómo Jesús entra triunfal en su ciudad para que haya de cumplirse lo que también quedó escrito. Mientras tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Alrededor de 900 metros, mil pasos romanos, dicen los historiadores que separaban el lugar de la sentencia del monte de la crucifixión en aquella Jerusalén bíblica que según los arqueólogos hoy permanece sepultada bajo 20 metros de escombros. La ciudad santa o de la paz, que paradójicamente ha de seguir escribiendo su historia con sangre junto al Getsemaní sagrado de los olivos. La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en Salamanca se escribe con el trabajo que han dejado los escultores e imagineros, quienes hubieron de vislumbrar en las tozas, verbos y dolores para dar visibilidad a las sagradas escrituras. Porque, como decía Miguel Ángel Buonarotti, había que ver el ángel en el mármol y tallar hasta dejarle en libertad. Y así fue como con mazos, cincelos, escarpas y martillos, los artistas de las imágenes de la Semana Santa Salmantina tuvieron que entallar la divina inspiración. Para rescatar las formas que en los materiales dormían. Desbaste y precisión para ahormar humillaciones y castigos, burlas y silencios, úlceras y lágrimas, misericordia, amor, perdón y una muerte que habían de prender a los ojos, siempre con la claridad de la esperanza. Pero el drama pasional de la Semana Santa de Salamanca, también se escribe con el tesón calzado, descalzo, de los penitentes y hermanos de dieciséis cofradías, hermandades y congregaciones que procesionan, cuando ya se agotan las últimas horas de este invierno de hostilidades y crudezas. Cuando ya han vuelto, con ritmo de saeta, los vencejos de un amuno y las ansias en el pecho cofrade, se han hecho un hombre de carga para sus imágenes y sus símbolos el rostro respirando el rostro, el pensamiento pensándose por dentro, como si nada de estos hombres y mujeres pudiera hacerse fuera de las sombras que rasgan sus cruces de guía. Solo con el corazón cofrade podría llegar el poeta a alcanzar la grandeza y sentido semanas enteros. Pero a esta pregonera solo le queda observar, creerse aquí Sayón o aquí Verdugo. Aquí Verónica, o oh hija de María de Clefás, porque como madera humana sin desbastar, igual podemos ser pañuelo que fatal espina. Por eso se hace inevitable interpedarse con dolor en cada imagen que participa en la representación policromada del drama. ¿Cuántas veces me he preguntado cómo hubieron de pensar los artistas el mal y las furias del hombre para poder tallarlos? ¿Qué mano guió? a Salvador Carmona a doblar la gubia en el azote del flagelado, que a Alejandro Carnicero a contener con su escarpa la burla de la caña en la boca ratonera del sayón que a González Macías a plegar las rodillas del Cristo que cae a plomo junto a la cruz, que a Vicente Cid a ventear tanto estertor de muerte y palabra en un Cristo de la liberación que yace perdonando sin embargo más allá del escozor y las heridas que hay bajo las cuerdas más allá de las culpas y preguntas que nos asaltan al pasar del paso el séquito de la pasión se hace al mismo tiempo un temblor de paz y amor en los adentros y un estremecimiento que nos llena de soledad y pesadumbre al saber que una parte de las treinta monedas que le crucificaron es también nuestra No sé si ya es de noche, o es solo que son tus ojos noche crucificado. No sé si acaso aquellas treinta monedas o si los más de cuarenta latigazos, si la columna o las espinas, si el flagelo, o esa túnica blanca del loco o del inocente de la pasión, con que he de echar a andar en esta soledad que hoy escribo, con el quebranto en pena del poeta. El pensamiento engarrado al paso, el silencio en la lágrima, la palabra en el diente de la escarpa penetrando los adentros y el costado abierto de la herida. ¿Cuánta sombra vaciándose en la sombra? ¿Cuánto grito callado en el sigilo del camino? ¿Cuánta piel santa entregando sus vestidos despojado a la ciudad secular? Cristo despierta en las tallas calladas. Con la fe de los hombres que le esperamos en las esquinas, y en dulce cáliz acerca su voz a los labios que en sed buscan el divino aliento. Y en el olivo se respiran la oración y el acíbar, y en las cuerdas se prenden el pulso y las manos, y en la púrpura del manto se vivifica la gloria, antes de que se combe en el aire el restallo de la tortura. Sí, son ellos, los nazarenos, Cristos del mismo vía crucis y verdad redentora. Solo la verdad cabe en la pasión, cuando ésta se hace hombro en la cruz hacia el gol gota sagrado. Parpadea en la noche la escolta del farol, y en la calle se oscurece la amargura cuando la centuria reparte clavos desde las andas de lirios del de San Julián. Hay para todos y todos extendemos la mano. El cielo se entorcha en el duelo con silencios dorados y vencejos que nunca duermen. Se estrecha el torzal de espino sobre la frente al pasar del rescatado. Y las piedras comienzan a arder en la ciudad mientras se alzan las cruces de Cristo y de los hombres. ¿De qué te ríes, barrabás? ¿A dónde vas tan deprisa? y el ladrón corre corre la boca doliéndose en suerte tras la piel del apostadero oscuro no han tocado aún a una hora nona el barroco se desborda por las cresterías donde se ahilan los vaos huidos de los cirios como hálitos del fuego que habrán de alumbrar los puntales del tormento la crucifixión se sostiene viva en la vertical de la penumbra mientras la horizontal tiende el amor y las manos a los ladrones. Hay clavos para todos y por un instante las cigüeñas se tambalean en los nidos que atalayan la plaza. Sangre y agua al enter las venas y en los labios sed en agónica masedumbre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y tras las siete palabras la cruz se ensombrece sobre la cruz de los otros silencios. ¿Por qué callas mundo? Y el mundo no dice nada y marcha a entablar su soledad a los resguardos del olvido, por no querer dejar al del Calvario el grito de su conciencia, por no querer que el santo sepulcro sea pecho de contrición pagana, sino urna sagrada de muerte. Reptan los ciriales temblorosos la ciudad, y la cumbre del ciprés se hunde en la noche muerta para alcanzar con sus gálvulas cielos y memorias. El de la liberación y el de la misericordia en sepulcral afonía yacen, fugando su silencio al más allá de las alturas. ¿Por qué callas, Cristo? Y Cristo se sepulta cadavérico en el silencio de los muertos, ¿por qué callas Cristo? Y antes que las voces y los gallos despabilen la mañana, la noche y la muerte descienden en sus despojos hacia soledades infinitas que en la tierra tienden los brazos, ¿por qué callas Cristo? La cruz es ya solo blasón y símbolo. Palabra que en lento desfile regresa a la fría vigilia de los templos, a los pies de los doctrinos, austeridad y cardos, el perdón en el perdón, la agonía en la agonía y la luz en una promesa de claustros que sobrecoge mi memoria. El amor y la paz guarda el arrabal, paz y amor, amor y paz, siempre en la otra orilla del hombre. Y en temblor de labios la agonía redentora suspende el último instante en el aire como una voz sin voz que en vuelo alcanza el alma de los poetas. ¿Por qué callas, Cristo? La buena muerte en la más hermosa de las muertes salmantinas, allí donde San Esteban se hace una plateresca de fuego que enardece los sentidos y en que tú parpadeante la vela custodiando los zaguanes por donde Salamanca fuga cada tarde sus más bellos resplandores. ¿Por qué callas, Cristo? Y una vez más todo es el oro y silencio. Y en la noche negro se suspenden astros y oscuridades. ¿Por qué callas, Cristo? Y el grito va descarnando las horas que alcanzan el alba y exánime se abate sobre su último latido sin advertir siquiera que en la mañana de los jardines ya despuntan las rosas y en la mañana de la luz, el sol. Caen ya las sombras del viernes de cuaresma, cuando Nuestra Señora de los Dolores de Felipe del Corral sale de la Veracruz para abrir la Semana Santa de Salamanca con el Vía matris En ella se cumple lo que el anciano Simeón predijera a María, este niño será para ti una espada que traspasará tu alma. Todo comenzó cuando la voluntad de Dios entró en el tiempo de los hombres y encarnó su verbo sobre el más común de los nombres, María. Porque María era el mar de amargura, la estrella, la madre a la que se podía confiar aquel Hijo de Dios, Mesías y Salvador de la humanidad. María, apenas un nombre sencillo o una referencia familiar para reconocer a las mujeres señaladas en el relato evangélico de la Pasión, María Magdalena, María de Clefás, María de Salomé, María la Madre de Santiago de José. Estas son las dolorosas de dolor callado que diría Pemán, que se hacen un camino de amargura junto a la cruz de Cristo, porque desde sus comienzos en Galilea hasta el final en el Gólgota, aquellas mujeres la acompañaron. No han rozado siquiera sus ojos la noche y la noche se dilata para poder contener tan grande sobriedad y dolor. La dolorosa de la Veracruz aprieta la mano al pecho de los cuchillos, su silencio buscando el más allá de las alturas, mientras se vacía de sí misma ante la muchedumbre, casi en humana sumisión. Quedan suspendidos en los labios suspiros y palabras como si el aire no se atreviera a arrancar los sentimientos ingobernables que nacen en la devoción popular ante el sufrir austero de la madre madre de dios y madre nuestra y la memoria se llena de viejos amparos y las manos se llenan de mayo y de flores y el corazón se hace un pálpito que busca ese pecho permanentemente abierto a nuestro cuidado da igual que se conciba desde la carne o desde el espíritu la madre es siempre vientre y agua, piel, perfume y biz, porque todas las madres son la entraña, el dolor donde se engendra el verbo y como nuestra nuestra señora de los dolores el blanco de nuestras espadas. Son las madres de la austeridad, de la resignación, del silencio, las madres de la hacienda, de la sobriedad, de la pureza, de la humildad. Las madres del llanto secreto, porque así se hacen también las dolorosas de la tierra ante sus hijos, cualquiera de las madres de los que estamos aquí. Salamanca se abre en los misterios dorados de los sillares de su barrio antiguo para recibir a las madres santas que anuncia el muñidor. Imágenes que se enmadran en semblantes donde al mismo tiempo hay dolor y dulzura, y además una sorprendente juventud y lozanía. Y es que, como también decía el escultor Miguel Ángel Buonarotti, las personas enamoradas de Dios no envejecen nunca. No más de media docena de lágrimas desfloran los ojos de la Virgen de la Amargura. No más los de la Madre de la Sabiduría, quien detiene la mirada flebil en el hijo mientras en el patio de escuelas se hace un silencio redondo de luz y luna. Ni siquiera Nuestra Señora de las lágrimas moja el manto. Porque todo es dolor callado en la pasión mariana y Cristo no es de ruidosos, plañidos o patetismos. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, les dijo a las mujeres que se deshacían en llantos, a pesar de que el Talmud prohibía llorar a los condenados a muertes. Y tal vez por ello la dolorosa de Montagut calla y solo asoma sus lágrimas a esos adentros donde se hunden todas las espinas y silencios del desgarro. Es jueves santo y pocos minutos después María Nuestra Madre alcanza desde el arrabal el puente de los romanos. Faroles de cuadra, carracas, tablas y matracas abren paso al sin límite del amor virginal vestido de blanca pureza. Qué virgen tan bonita, le digo al escultor zamorano buscando el cielo. Y don Hipólito Pérez Calvo se ruboriza en las alturas. Y también la joven virgen en Bermeja, las mejillas. Los hermanos se estremecen a cara descubierta. Soy lo que queda de Tri, madre, susurran algunos. Y a no se ha pagado le en el río, cuando caen los pétalos sobre la verde madrugada de la esperanza dominica, como flores de luz que lanzaran desde el atrio los estorninos del convento. Madrugada de palio. Alamares, seda y taleguilla. Tres grandes toreros, charros le han tejido el manto. A ver si nos echas un capote, madre. Y por el este comienza a desplegarse un horizonte rosado de aurora, donde todos los sueños son posibles. Han temblado ya la tierra y caído repentinamente las tinieblas sobre el mundo. Da igual en la salamanca de piedra que en la salamanca de la dehesa. Cristo ha muerto en un viernes del mes de Nisán. Y la soledad ensombrece los corazones cristianos. De la cruz desciende desmadejada y divina la muerte y se entrega a los brazos de la piedad de Salvador Carmona y a los de Nuestra Señora de las Angustias. Solo cabe preguntarse qué se siente cuando el vientre que ha alimentado al hijo ha de ser ahora amoroso regazo del sin latido yerto. Se han cumplido las escrituras. Y el grandioso luto de la de Benjure, la señora de Salamanca, aguarda en la catedral para adentrarse en la gran noche de la soledad. Un reguero de alumbrantes le abre paso en negra mantilla de duelo. Miles de fieles abren sus corazones a la madre sola y un ancho silencio se derrama en lontananza, exhumando las soledades sin nombre que se han engendrado en la tierra de los hombres. ¿Por qué? los desfiles procesionales son algo más que una tradición a pie o a hombros de devotos y cofrades la semana santa de salamanca ha de ser también una pregunta una mirada obligada a nuestro derredor en busca de quienes habitan desiertos y vacíos abisales donde no se atreven siquiera a extender las alas los pájaros acaso sea por ello que nuestra señora del silencio calla cuando desciende la escalinata de jesús obrero ¿Acaso por tanto corazón empobrecido, por tanta enajenación, por tanta mezquindad, por tanta codicia? Y con el silencio pisando y pensando la calle, va entrando la madrugada en rosada y lenta vigilia en el gran domingo de la luz. La resurrección como último mensaje y verbo de una historia que sobrevivirá a las historias y cruzadas de las generaciones de todos los tiempos. No, la muerte no es el final. Con o sin poesía Cristo será el verbo más fecundo que amparará todas las incertidumbres sobre la trascendencia del hombre, porque la fe es un camino inagotable de reflexión y pensamiento, y en la reflexión y el pensamiento está en el mundo y la vida. La gratitud es poner el corazón en un beso, en un abrazo, o a veces tan solo en una sonrisa o una palabra, esa que habremos de dejar allá donde se ha sentido la generosidad de los que te rodean. La gratitud es saber corresponder el tiempo de los otros, el respeto de los otros, el silencio de los otros, el trabajo de los otros, porque casi nada de nosotros mismos puede hacerse sin la consideración y la ayuda de los demás. Ya sean contrarios o complementarios. Presidente de la Junta de Cofradías, hermanos mayores y cofrades, autoridades, miembros de la orquesta, técnicos y personal del Teatro Liceo, mi admirado amigo maestro Venancio Blanco, familiares, amigos salmantinos, señoras y señores, gracias a todos de corazón porque con algo de cada uno de ustedes ha hecho posible este pregón. Ya viene la luna blanca en Nazareno Paso a noche oscura y es hora de volver a casa, mi pequeño Cristo. Mañana tú y yo a solas despertaremos una vez más en el silencio del día nuevo y ya no habrá focos, ni música, ni gente, porque este pregón será ya solo la hermosa memoria de un sueño que muchas veces habremos de recordar en callada compañía. Ya viene la luna blanca. Y a poco más de dos días Salamán alzará en llamas sus ciriales para abrirle paso a la devoción popular, a la religiosidad y a la fe, a la tradición, a la cultura, a los vencejillos y a las gentes. Y tambores y trompetas ahormarán las horas y los silencios a un mismo requiem sagrado de duelo que hermanos y cofrades pisaréis en la entretud devota y penitente con vuestras imágenes santas acuestas. Y la eternidad de la piedra recortará sus relieves sobre los cielos infinitos. Y el invierno desahijará despacio los fríos y las nieblas. Y los séquitos de Cristo pasarán, Cristo mismo, con la inefabilidad del misterio en la voz de sus labios. Entonces, los cristianos nos significaremos de nuevo en la fe y en la querencia de nuestra costumbre. Y nos soñaremos en la invisibilidad de lo invisible en ese Dios de eterna morada que en silencio nos llama a la quietud y al amor de su regazo, ese más allá de todas las oscuridades donde algún día nuestro pequeño mundo se multiplicará en bondades y hermosuras, aun sabiendo que habremos de esperarlo entre sombras, entre incertidumbres y entre espadas. Sí, ya viene la luna blanca crucificada, esa luna donde negras se descuelgan las noches y los pensamientos hondos. Esa luna con la que mi ciudad se cuaja dorada en sus silencios, mientras cofrades y cristianos sostienen un sueño en andas, en cruz y en luz, para comenzar a hacer, como así sucede desde hace años, idéntico camino. Ahí están los 300 años de, de cruz que este año 2016 pisará el Nazareno de San Julián. O estos 400 años de luz que también en 2016... Se señalarán como encuentro secular entre tú, Cristo resucitado, y María, madre de todas las alegrías. No, yo no soy cofrade, pero soy poeta y mujer cristiana y sé lo que es dolerse en la fe, negarse en la fe, prometerse en la fe, porque inevitablemente dentro de esta pregonera viven ella y sus contrarios. Yo no soy cofrade, pero soy de Salamanca y he abierto mi corazón a los silencios de la Semana Santa de esta ciudad y en sus cruces. He intentado poner con amor mis manos. No, yo no soy cofrade, pero Dios seguirá siendo una pregunta que deseo hacerme en voz, alma, en voz alta y sin estigmas. Como deseo continuar preguntándome por el origen de la adversidad y de la dicha, del desprecio y del aprecio, del pundonor y de la ignominia. Porque da igual que, se sea, que sea de naturaleza humana o divina, no se le puede poner cerco a la pregunta que se hace el alma. No, yo no soy cofrade, pero esta Semana Santa Procesional de Salamanca será por siempre mi identidad y mi morada. El rincón más hermoso donde deseo seguir soñando a Dios para construirme en espíritu y en esperanza. Gracias, Salamanca, cofrade. Gracias. Gracias por permitirme hacer estas reflexiones en voz alta junto a este Jesús resucitado al que nunca imaginé tener así tan cerca, su hermosura, su hermosura, tu hermosura resucitado, abriendo en surco mis palabras, tu gloria haciéndose pregón sobre el pregón, tu luz, el mayor regalo de este tiempo de memoria. Sí, ahí viene la luna blanca, amigos, y en las rondas del aire ya se encordan los silencios, ahí la noche en flor y mi beso, ahí mi lágrima, mi gratitud y mi última plegaria. Porque si es a ti mi bella Salamanca, a quien algún día habré de dejar el tamo de mis cenizas, solo a ti, mi Señor resucitado, pido dejar en suerte la incertidumbre de este alma, por si cabe en tus alturas. He dicho. a continuación el presidente de la junta de cofradías hará entrega de un recuerdo conmemorativo al presentador de la pregonera y a doña isabel serrano bernardo perdón. Para finalizar, la banda municipal interpretará ellignon Crucis, marcha compuesta por Don Manuel Rico Gómez con motivo de la celebración del 400 aniversario de la procesión del encuentro que organiza la cofradía de la Veracruz.